Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy Coleccionista Minos y les agradezco por haber ingresado nuevamente a este mi espacio personal. Chicos, quiero agradecer el gran apoyo que ha tenido el video anterior. Realmente estoy muy emocionado, puesto que no pensé que iba a tener una gran acogida este nuevo álbum de Editorial Berlín. Ustedes saben que es este Angry Birds 2, la película. Esta película animada, obviamente, que se ha estrenado hace poco, hace solo algunos días se ha estrenado en el cine, ha tenido una gran aceptación también, puesto que nos ha traído de vuelta a Red, este pajarito rojo que tenía un problema de ira. Esto creo que también se ha visto, obviamente, en el juego, porque si bien es cierto, Angry Birds son pájaros molestos o furiosos de repente, vale decir la traducción, se trata precisamente de eso. Como podrán ver en la portada, los que no han visto el video anterior, les invito a verlo. Hablamos un poquito del álbum, mostramos el tema del contenido y también, obviamente, vamos a ver las figuras que vienen incluidas en este álbum de Editorial Berlín. ¿Cómo pueden comprarlo? Yo les recomendaría lo siguiente: cómprenlo en lugares autorizados donde vean este afiche. Si ustedes ven este afiche, vale decir, miren, van a poder comprar tranquilamente su álbum. ¿Cuánto está el precio del álbum? Solamente un sol. Los sobrecitos, 4 stickers normales y un sticker especial, 50 céntimos. No paguen más, chicos. Incluye códigos para realidad aumentada para el juego Angry Birds Explore, que la verdad que también está interesante. Ya lo habíamos probado en una tablet que hemos mostrado en el video anterior. Y ahora, lo que hoy nos toca es hacer la apertura extrema. Sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen del tema del álbum. Aquí, por ejemplo, tenemos a los personajes principales. Estamos hablando de Rek, estamos hablando de Chuck, que este es pajarito amarillo, este pajarito que se llama Bomb, este que es, me parece que es el rey de los chanchitos, me parece que es Leonardo, esta que es Silver, y esta es la villana que se llama Zeta, que en este caso en la película es la que se introduce a la villana. Si han visto la película, bienvenido sea. Si no lo han visto, les invito a que vayan al cine también para que puedan chequearlo. Pues bien, el álbum tiene 200 figuras, me parece. Sí, 200 figuras, tiene bastantes especiales y la verdad que ya nos han tocado algunas. Voy a darle un pequeño vistazo rápido al álbum, que ya lo hemos visto en realidad en el video anterior, bla, bla, bla. Está muy bonito, la composición me gusta bastante, espero que hayan visto el video anterior, lo voy a dejar aquí de fondo. En el video anterior también me tocaron 3 cromadas y ahora, y me tocaron 2 premios. Me tocaron un póster y un armable. Un armable, wow. Entonces, vamos a ver, chicos, hoy el tema de la apertura. Ah, pero antes quiero mandar un saludo a una persona especial, se llama Palencita Sánchez. Comentó ella en el canal que ojalá que estos productos lleguen a provincia o a su localidad. Ojalá que sí, esperemos que sí. O en todo caso, comuníquense conmigo al correo juguetitos@gmail.com para poder ayudarlos en esta colección. Hoy voy a hacer lo siguiente, voy a partir este paquetón y voy a abrirlo en 2 bloques, vale decir, esto lo voy a guardar para un próximo video, 100 likes nada más nuevamente para poder hacer la apertura de los próximos sobres. Así también tenemos más contenido para el canal y hacemos los videos mucho más cortos. Creo que esa es la idea también, chicos, así que ojalá que puedan apreciar esta iniciativa. 100 likes para hacer la apertura del segundo bloque de figuras. Así que nada, tenemos esto. Esta es la presentación, chicos. Hoy vamos a abrir todos estos sobres y la verdad que espero que les guste este video. Ahí está, esta es la fotito para portada y ahora comenzamos. Ustedes saben lo que vamos a hacer, es lo siguiente: vamos a separar las cromadas, vamos a separar los especiales, vale decir, los premios, y obviamente las figuras normales las mostramos. La cámara rápida empieza. Lo voy a hacer en cámara rápida, obviamente. En 3, 2, 1 y va. Muy bien, chicos, entonces hemos llegado a la parte final, obviamente, de la apertura. Y este es el último sobrecito. Como podrán ver, aquí está un chanchito, que es el Rey Chancho, me parece, de la película Angry Birds 2, un producto original de Editorial Berlín, a quienes quiero mandar un saludo y agradecer por el apoyo también al canal. Pues bien, 50 céntimos cada sobrecito, creo que está muy bien. Visítenlo en Facebook, Editorial Berlín, y vamos a hacer la apertura. Yo lo abro así, lo jalo de un costado.
y salen las figuras. Por ejemplo, miren, aquí tenemos uno de los científicos chanchos, me parece, de esta película. Chanchitos, Pig, lo que le llaman. Ajá, uy, miren. Tenemos una cromada de Red. Está garantizada una figura especial en cada sobre, así que si ustedes compran un paquetón de 50 sobres, vamos a tener 50 especiales, o al menos puede ser 40 especiales y 10 premios. Vamos a ver eso, esa es la idea. Entonces aquí estamos viendo que tiene un especial, esta es la 9, y vamos a colocarlo aquí. A ver, esta es figura normal. Vamos a separar aquí las normales. Ay, qué lindo, mira el chanchito. Y aquí está Red, que ya no está tan molesto, de verdad. En esta película parece que ya controló su ira. A ver. Ajá, esto es, me parece que es repetida. Sí, me parece que es repetida. Oh, miren. Hay algo interesante aquí. Me detengo un poquito. Estamos viendo que las figuras cromadas están en plateado. Sin embargo, ahora me ha tocado una dorada. Interesante eso. Vale decir que vamos a tener figuras doradas y plateadas. Eso es un buen dato. Vamos a verlo. Vamos a ver detenidamente lo siguiente. Oh, y mire, el águila poderosa. Este es, oh, y un polluelo. Este es Silver, que en realidad en el juego lo repetí. Creo que lo dije en el video anterior. En el juego es un pajarito y ahora es una pajarita. Le han cambiado el género. Pero en fin, este está parte de la película. Uy, repetida de Bomb. Ya tenemos también Bomb. Este es Chuck. Mira, ahí está con su canchita, incluso con su tomatodo. Uy, este es parte de un póster. Debe ser de la primera. Sí, siempre inicia con un póster. Esta es la 3. Muy bien, tenemos esto. Oh, mira, tenemos a Z. Oh, otro cromada de Zoe, que es un polluelo que le llaman. Aquí está Red, molesto. Nuevamente molesto. Ahí está. Usamos más figuras. Uy, miren, qué raro. Vivi. Miren. Zoe, Vivi. Uno cromada y el otro no. El científico que ya le habías mencionado, miren, ahí está en cromada también. Oh, mire, parece que va a ser pareja con Red. Esta es otra, ¿no? Esta es otra águila. Vivi. Uy, miren, una cromada de Red. Red de el héroe. Ahí está, The Hero, ¿no? Ahí está, otro pasaje de la película. Miren, este creo que es Matilda. Esta es la pollita que lanza un huevo explosivo, ¿verdad? No me acuerdo bien el nombre. Ah, oh, miren, este también es otra cromada. Los polluelos. A ver. Uy, otra película. Otra parte de la película. El águila poderosa. Uy, este también es otro personaje. No recuerdo ahorita el nombre. El nombre no recuerdo. No recuerdo la verdad. Igor, de repente le podría decir, pero no sé. Uy, miren, esta es una cromada rara. La 10 me ha tocado, miren, Red con el chanchito. Otro polluelo. Este es Chuck. Este es Silver, de todas maneras, este es Silver. Otro polluelo encromado, miren, plateado. Ajá. ¿Un polluelo Red? Ah, se ha puesto una mascarita. A ver. Ahí está. Uy, esta es la 2. La 2. Bien. Me ha tocado la 2. Perfecto. Uy, otra cromada. Excelente. Muy bien. Me están tocando bastante cromadas. Eso es bueno. No tantos vales. Creo que a la larga necesitamos las cromadas para poder llenar el álbum. Y vamos a agradecerlo mucho más que un póster, digamos, ¿no? En este caso. Queremos llenar el álbum rápido. Vamos a tratar de llenarlo lo más rápido posible. Para poder mostrarlo completo, chicos. Así que no se olviden de eso. Uy, miren, Z, ahí está. Choc, nuevamente. Z. Repetida. Un polluelo vestido de chanchito, interesante. Silver está toda abrigada. Repetida de Red, cromada. Vamos a tener bastantes repetidas, chicos, por lo visto. Vamos a tener bastantes repetidas. Así que vamos a ver eso. ¿Cómo lo cambiamos para poder llenar el álbum? Bien, repetida también. Como vamos a tener más cromadas por paquetones, vamos a tener que de todas maneras intercambiar. Miren, otra repetida. Repetida. Ahora, lo que me preocupa es la cantidad de figuras o la cantidad de paquetones que vamos a tener que comprar. Miren. Otra cromada de Red. Muy bien.
repetida también. Polluelo también repetido. Wow, bastantes cromadas repetidas. Miren, el chachito de nuevo repetida. Wow. Eso sí me preocupa. Ahora sí me preocupo porque tenemos de nuevo bomb. Necesito más figuras. Z de nuevo, miren, la villana. Lo bueno es que vamos a poder intercambiar, pero el problema es el tiempo para intercambiar. Este creo que también repetida. Y vamos a ver eso. Uy, y los finales. Entonces, de momento, cada especial, que son estas, representan un sobre. Vale, es decir, de un paquetón de 50 sobres, hemos abierto de momento, tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, exactamente 25, chicos, vamos abriendo. Interesante, 25. Y el próximo video, solamente con 100 likes, vamos a hacer la revisión de las otras figuras. Sí, todavía tenemos un poquito más de sobres para abrir, así que rápido, chicos, denle like al video, compartan, comenten para poder llegar mucho más lejos y obviamente para también agilizar los videos. Más que nada eso, y vamos a seguir avanzando. Espero que les haya gustado, que sigan ingresando y ya nos vemos más adelante. Gracias y chao, nuevo, chicos, chao.